Creo que estamos viendo el poder de convocatoria que ha tenido el club en últimos años, dado de que ha sido uno de los más importantes en el país. Y ahí están los resultados y el fruto del esfuerzo continuo de la directiva y de la alcaldía de Managua. Siendo un poco más específico en este tipo de trabajo, televisoría, aparte de las cualidades futbolísticas, obviamente, que deben mostrar los muchachos, ¿qué otros aspectos se valoran? Bueno, aquí nosotros valoramos el aspecto técnico. En el aspecto técnico valoramos lo que es el pase, la recepción, lo que es el golpeo, la conducción. Y en el aspecto táctico, pues valoramos el tema de lo que es el aprovechamiento de espacio, los apoyos de ruptura, los movimientos de apoyo. Eso estamos valorando. Entendiéndose también que los muchachos vienen a una familia deportiva, ¿no? Sobre todo en categorías juveniles y menores, el Managua viene haciendo un gran trabajo y viene dándole mucha chance a todos los jóvenes en Managua. Ustedes han visto por el crecimiento de Managua en todas sus categorías. Categoría sub-13 fue campeón y representó a la institución en Conca Champions. La categoría sub-15 acaba de ser campeona. La categoría sub-17 ha estado ahí siempre en los primeros lugares. Creo que este año podría ser el de la 17 y la categoría juvenil, pues sub-20, que ustedes saben, porque venimos de perder la final, pero ya teníamos dos campeonatos anteriores. La idea es esa, es tener un crecimiento paulatino en todas las categorías.